Y nos vamos con información de aquí de Hermosillo, donde inicia la quinta etapa de pavimentación de otro tramo de la avenida Reforma hacia el norte, la cual abarcará desde la calle Campeche hasta la Michoacán, lo que implicará más cierres viales. Inicia la quinta etapa de pavimentación de la calle Reforma hacia el norte, la cual abarca desde la Campeche hasta la Michoacán. La obra contempla un trabajo en conjunto entre Agua de Hermosillo y la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología para realizar el cambio de tubería obsoleta y la aplicación de carpeta asfáltica. El recurso utilizado para esta remodelación fue conseguido a través de la legalización de las unidades de procedencia extranjera. Los cruceros serán pavimentados con concreto y asfalto el resto de la calle, pero estos trabajos se retomarán hasta enero debido a que se espera una carga vehicular en la zona por la temporada decembrinas. Según el avance que llevamos el día de hoy, vamos a ajustarlo, pero estaríamos la semana que entra abriendo el tráfico ya desde el Luis Encinas hasta la Nayarit, pero ya con las losas de concreto coladas y ya con la nueva carpeta puesta, quedando pendiente solamente la renivelación de pozos y la pintura. Pero ya podríamos abrir esos tramos. Los cruceros de la Nayarit de la Veracruz no los vamos a intervenir ahora en diciembre por el tema del tráfico. Las dos vialidades son muy importantes, los dos cruceros son muy importantes en el tráfico y el tráfico se acelera o se nos dispara ahora en diciembre. Entonces vamos a esperar a enero. También se inició la reparación de la calle Domingo Olivares a la altura del Progreso y Luz Valencia, por lo que a partir de este lunes quedará cerrada la circulación del cuerpo norte a sur. Ya se trabajaría propiamente primero en lo que es la infraestructura, ¿no? Seguir cambiando la tarjea, las líneas de agua y lo que son las tomas y la descarga sanitaria, ¿no? Para ir trabajando la parte de abajo, por decirlo así, para que posteriormente continúen con lo que es la carpeta y los tramos que tenga que ver con el concreto, ¿no? Muy, muy importante también que se está cambiando lo que son los pozos de visita, ¿no? Que son los drenaje. Y el cruce importante también fue ahí en lo que fue la Aguascalientes, que se cruza un colector de 36 pulgadas, similar al que se cruzó aquí en la Gastón Madrid, también ya. De igual forma, se trabajará en el levantamiento de la carpeta asfáltica antigua e iniciar con la instalación de nueva tubería y posteriormente la pavimentación. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, informó para Noticias Telemax, Abdel Romero.